Informar que el gobernador en ejercicio Mario Aguilera no asistió a la reunión convocada el día de hoy para el Consejo Nacional de Autonomía, habiendo enviado la carta de justificación respectiva de su inasistencia, debido a que, como ustedes saben, la semana pasada de la reunión de alcaldes de Andecruz, donde se aglutinan a los 54 municipios y las dos autonomías indígenas, demandaban a la gobernación una solución a dos temas puntuales. Uno es el desayuno y almuerzo escolar, o la alimentación complementaria, como también se denomina, así como también el segundo tema relativo a las regalías departamentales gestión 2023 que los gobiernos municipales no recibieron conforme manda el artículo 128 del Estatuto Autonómico. Insistir a los alcaldes, a quienes ya hemos informado oportunamente entre las primeras reuniones que sostuvo el gobernador en ejercicio, de que esta gobernación ha sido recibida en enero de este año con un enorme déficit presupuestario, con más de 300 millones de bolivianos menos de lo que se debía recibir y además puntualmente con relación a las regalías departamentales, los 105 millones de bolivianos que estaban inscritos para poderles cumplir a los municipios en cuanto a sus proyectos de inversión en regalías, con prácticamente 1 millón de bolivianos habiendo sido gastados los 104 millones que estaban en las cuentas correspondientes en otras obligaciones que tenía este gobierno departamental en la gestión 2023. Es decir, gastaron en diciembre del 2023 los cerca 104 millones de bolivianos que estaban destinados para regalías a ser invertidas en los gobiernos municipales de las provincias productoras y no productoras de hidrocarburos. Ante este déficit y este hueco presupuestario que se nos generó, hemos tenido que tener reuniones de emergencia el día de hoy con el secretario de Hacienda, con la Dirección de Planificación, con el gobernador, para encontrar una solución hacia los alcaldes y evitar las movilizaciones anunciadas a partir del 5 de octubre, como la toma de la gobernación. Anunciando una vez más que no es responsabilidad de esta gestión ese hueco presupuestario que se dejó y que estamos trabajando en las alternativas para cumplirle con esos dos temas importantes para los gobiernos municipales, como son la alimentación complementaria que se da a los jóvenes y a los niños que están pasando clases en las escuelas y unidades educativas de los municipios, y también relacionado a los proyectos de inversión concurrente donde se priorizan temas de importancia para cada provincia. Se les está preparando una solución a los alcaldes a partir del día miércoles, jueves y viernes. Los vamos a recibir por macrorregiones para plantearles las alternativas de solución a estos dos problemas tan importantes para los municipios y que, por supuesto, la gobernación tiene que encontrar esas soluciones.